Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Mi hija me ha dicho que me han estado pidiendo chilaquiles, pues hoy los voy a consentir. Se los voy a preparar bien sabrosos. Lo primero que voy a hacer es poner los chiles a asar. Voy a poner dos chiles serranos, cebolla, dos dientes de ajo, seis jitomates. También voy a asar estos para que salga bien sabroso. Estos ya los retiré porque estos tienen nomás con una volteadita porque luego se queman y se amarga. Yo también voy a retirar estos porque también ya están. Voy a poner una cazuela a calentar, le voy a poner poquito aceite porque voy a dorar las tortillas para que me salgan más sabrosas. Voy a partir por mitad para que se me doren bien, bien. Así no absorben tanto aceite. Bueno, ahora voy a moler la salsa. Voy a poner la cebolla, los dientes de ajo, tomates. Y los chilitos. Poquita agua, poquita sal. Bueno, ya estuvo molido. Ahora le voy a apagar y voy a poner la cazuela. Le voy a poner poquito aceite. Una rebanada de cebolla. Bueno, como ya está poquito dorada, ahora le voy a poner la salsa. También le voy a poner unas ramitas de pasote, ya está seco porque la mata ya se me secó, pero está bien bueno. Con esto va a salir bien sabroso. Voy a dejar que hierva para poner las tortillas. Bueno, como ya hirvió el chile, ahora le voy a poner las tortillas. Bueno, como ya hirvieron, ya los voy a retirar porque luego se me deshacen. Ahora me voy a hacer un huevito estrellado para acompañarlos. Poquita sal. Bueno, ya tengo aquí mi huevito. Ahora me voy a servir los chilaquiles. Les voy a poner poquito queso y unas rebanadas de cebolla. Bueno, ahora voy a probar a ver qué tal me quedaron. Están bien picositos, así como a mí me gustan. Prepárenlos y verán qué sabrosos quedan. Yo los preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina.